comida con estas instalaciones. Ajá. No los quiero perjudicar, no quiero quitarle su fuente de ingresos, pero sí quiero invitarlos a que tengan limpio. Ahorita el ingeniero Ariel va a reconstruir toda la banqueta, entonces van a tener que dejar de trabajar unos días. Se va a reconstruir toda la banqueta, se va a arreglar cada coladera. Y cada coladera está tapada porque cuando ustedes terminan vienen y tiran todo. Tiran agua, tiran grasa, tiran comida, entonces se tapa. Vamos a dejarles perfectamente funcionando todo esto y con la banqueta como debe ser y no en estas condiciones. Lo único que les pido son dos cosas. Uno, van a comprar, después de que la banqueta esté perfectamente bien, van a comprar un tapete grande de plástico, grande, que llegue hasta acá, todos de un mismo color. Ese tapete, ahí va a ir cayendo la grasa que es de todos los días. Y ese tapete es el que ustedes van a estar limpiando, para que no pase esto de que se desgasta la carpeta. Van a estar haciendo limpieza cada 8 días, general. Cada 8 días general, se ponen de acuerdo con el ingeniero y él les manda pipa y a ver en qué más les podemos apoyar. Y otra cosa, la más importante, necesito que me mantengan todos los días limpio, limpio a profundidad. Y no quiero que tengan enseres afuera. Es decir, su puesto es ahí. Los bancos se les permiten, se les van a permitir, pero no pueden tener afuera cosas, no pueden tener muebles, no pueden tener el tanque de gas, no pueden tener nada afuera de su puesto. ¿Están de acuerdo? Entonces, por favor, se van a coordinar con Ariel para que podamos darle una apariencia en una semana, una apariencia distinta a toda esta vida. Y escuchen bien lo que les estoy diciendo. Yo soy una mujer de palabra, ¿eh? No se les va a levantar, pero sí quiero que tengan arreglado. Que la gente cuando venga se le antoje y no que vea nada más las condiciones. Y cada 8 días, limpieza general para también limpiar las coladeras y no vuelva a pasar que se hace la asquerosidad. ¿Están de acuerdo? Y cualquier cosa me avisan a mí. ¿Sí? No hay representantes, aquí no hay...